Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presenta. Estamos listos esta mañana. Quiero contarles que decenas de familias participaron este fin de semana en una campaña de limpieza en el reparto Monte Fresco en San Salvador. La iniciativa estuvo orientada a erradicar el zancudo que transmite las dos enfermedades, tanto la fiebre chik como el dengue. Acompáñenos, vamos a barrer. Voy a traerles como a usted también. Vaya, apúrese. El sonido del megáfono despertó a los habitantes del reparto Montecristo. De inmediato y con mucha actitud se levantaron con escoba en mano para asear el lugar donde viven. Se trató de una campaña de limpieza para prevenir criaderos de zancudos. A estas comunidades se les ha donado pues lo que es un kit de limpieza, con el compromiso que adquirieron de realizar campañas de limpieza con esos insumos que se los donaron. Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acompañaron la actividad, y es que junto a los ciudadanos están dispuestos a todo para controlar el dengue y el virus del chikungunya. Estamos trasegando lejía para repartirle a los vecinos para que limpien las orillas de sus pilas y así evitar el huevo del zancudo que transmite el chikungunya. Me parece bien porque esto va en pro de la colonia y de los que somos habitantes de la colonia, porque realmente debemos de vivir primero en comunidad, en limpieza, en orden. El zancudo se ha convertido en el peor enemigo de la población. A diario las estadísticas de enfermedades causadas por este insecto aumentan drásticamente. Con imágenes de Ever Ávalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Fedecases, somos todos para uno y uno para todos. Presenta. Bueno, estamos listos para hablar esta mañana precisamente sobre el tema de la fiebre chik, dengue y otros temas relacionados con el Ministerio de Salud. Esta mañana nos acompaña en la entrevista de Hechos AM la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, a quien damos la más cordial bienvenida, y también el viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, está con nosotros. Ministra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, Romeo, buenos días, televidentes, y gracias por la invitación. Viceministro, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, Romeo. Un saludo para toda la teleaudiencia de Canal 12. Me gustó mucho la simpatía con que algunas personas están tomando este tema del combate al zancudo de la fiebre chik, pero más allá de eso hay una enorme preocupación por la cantidad de casos y también por los datos que se van registrando, ¿no? Nada menos, hace unos días se revelaba que hay 29.700 casos sospechosos, más o menos. Yo creo que la cifra habrá cambiado ya, porque este dato que les estoy dando a ustedes es más o menos de hace unos 4 días, y por supuesto esto tiene repercusiones también en otro ámbito. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha dicho también, doctora Mengíbar, que ya más o menos se está pagando arriba de los $100,000 de incapacidades, ¿no? Que por cierto, la mitad de esas incapacidades todavía no las ha cancelado el Seguro Social, pero es también parte de cómo está esta fiebre chik golpeando al sector laboral de nuestro país, a la fuerza laboral de nuestro país. Hay otros temas importantes que vamos a conversar con la ministra de Salud y con el señor viceministro sobre también el envío de médicos a países del África que tienen ébola. Ha sido duramente criticado el ministerio, digo, por principalmente por el partido de oposición, por el partido Arena, quien ha dicho, mire, ¿cómo es posible que se esté enviando médicos, así lo habrá escuchado usted, doctora, enviando médicos a África cuando aquí estamos necesitados y combatiendo a la fiebre chik y el dengue, entre otros males que enfrenta nuestro país? Así que, bienvenida, doctora, de nuevo. Bien. Quiero preguntarle, a ver, ¿cómo está evolucionando esto o involucionando esta situación de la fiebre chik? ¿Está dando resultado los planes de combate, de fumigación, o es una situación que la tenemos fuera de control? Bueno, muy buenos días, y es una buena oportunidad para informar a la población, ¿verdad? Porque si estamos mejor informados, creo que podemos adquirir mayores responsabilidades. Uh-huh. Por ejemplo, el dengue, y ahora tenemos que hablar de las dos enfermedades en paquete, ¿verdad? Porque es el mismo vector, el mismo zancudo Aedes aegypti, el que produce las dos enfermedades. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, hay un promedio entre 50 y 100 millones de personas que cada año tienen una infección por dengue en el mundo, ¿verdad? En América Latina, prácticamente todos los países estamos pasando, porque el dengue tiene una conducta ya, al menos en las Américas, de que es endémica y aparece en ciclos epidémicos. En El Salvador la primera epidemia registrada fue en el año de 1980,
en el año 2000 fue uno de los años más duros en materia de dengue. Uh-huh. Si usted se recuerda, en el año 2000 usted estaba ya de, creo yo, de periodista. Uh-huh. Tuvimos en esa época, en el año 2000, tuvimos 26 personas fallecidas. Cuando era presidente el señor Francisco Flores, tuvimos esa epidemia que nos arrojó. No hemos tenido, posterior al 2000, una cantidad tan grande de personas muertas por el dengue. Hay muchas causas que la ciudadanía tiene que conocer, porque es una enfermedad, como ya lo hemos dicho de manera insistente, que se escapa solo a los esfuerzos que hacemos como Ministerio de Salud. Es una enfermedad que implica la salud pública, que considerada reemergente porque por los cambios climáticos están sucediendo este tipo de enfermedades. Más bien los cambios climáticos las potencian. Por ejemplo, el calentamiento del planeta hace que la reproducción del ciclo de vida del animal, ¿verdad?, entre huevo, larva, pupa, hasta llegar adulto, disminuye el tiempo. Si normalmente, o sea, se acelere más bien. Se acelere. Si dura, por decir así, 10 días, se reduce a 8 o 7 días, y por eso hay una reproducción tremenda, ¿verdad? Yo recuerdo que hasta hace unas décadas nadie le creía a los ambientalistas lo que estamos pasando, y resulta de que el cambio climático está produciendo estragos en este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el sudar mucho, ¿verdad?, por el calor, crea un ambiente de mayor CO2. Uh-huh. Y eso atrae al mosquito para que pique. En fin, hay una serie de obviamente hay condiciones, ¿no? Condiciones para, para que se pueda reproducir, para que se acelere lo que usted está diciendo. Y doctora, este año tenemos un incremento de casos. Uh-huh. De casos de dengue, y ya vamos a hablar cómo apareció porque aparece una nueva enfermedad, porque en el caso de la fiebre chik, o chikungunya, o llamada fiebre chik, es una nueva experiencia la que está viviendo el país. ¿Verdad? Ningún ciudadano y ciudadana salvadoreña ha tenido las defensas para este tipo de enfermedad. Es una enfermedad que para el país es desconocida y que nosotros ya estamos estudiando, ¿verdad? Porque la literatura, bueno, de OMS, OPS, hablan ya de cómo se comporta la enfermedad, que es una enfermedad corta, que tiene un periodo agudo, subagudo y crónico, pero nosotros en el país ya estamos haciendo un análisis de cómo se está comportando en el país, y esto requiere tiempo. Claro, y mientras tanto hay más casos, ¿no? Mientras tanto hay más casos. En el caso del dengue, como ya bien usted lo decía, casos confirmados hasta el 20 de septiembre tenemos 12.483, sospechosos 41.532. Y de chikungunya tenemos 29.704 casos sospechosos. Sigue siendo el número de casos mayor en dengue, y bueno, nosotros no le tomamos a todos los enfermos sospechosos de chikungunya la prueba, sino que solamente de acuerdo a los reglamentos y a las recomendaciones de OPS identificamos la enfermedad. Precisamente fue el 18 de junio que nosotros identificamos por primera vez que el virus de la fiebre chik andaba circulando en el país. Y a partir de ese momento y desde antes, porque, bueno, si se puede llamar afortunadamente, ¿verdad?, pero los mismos métodos, mecanismos, tratamientos, manejos, son exactamente igual para las dos enfermedades. Entonces hemos tomado muchas providencias, muchas acciones que si de seguro, si no la hubiésemos tomado, estuviéramos en una situación... Uh-huh. Bueno, Dominicana tiene ya casi 500.000 de casos, ¿verdad? ¿De casos de qué? De chikungunya. Claro, pero es proporcional, entonces, ¿no?, por la cantidad de población también, supongo. Pero tienen un par de millones más que nosotros. Ok, viceministro, ¿qué le responde usted a aquellas personas que dicen hay mucha ineficiencia, no ha habido un plan concreto, no se ha fumigado, no se ha mapeado esta zona? En términos más concretos, ¿no?, que no está dando resultados, no están dando resultados los planes que está desarrollando el Ministerio de Salud. Claro que sí. No, en primer lugar, explicar que los planes sí han dado resultados. El problema es que el abordaje integral aquí no es del dengue ni del chikungunya. Centrémonos en el zancudo, que es el vehículo transmisor del virus que nos afecta con las dos enfermedades.
Si nosotros podemos atacar al zancudo desde el punto de vista zancudo adulto o adulta y larva. Las larvas dependen prácticamente de nosotros en las casas. Un 70% de las larvas están dentro de nuestras casas y un 30% están dentro de los basureros que están en los principales municipios de nuestro país. Entonces, en ese sentido, sí, las acciones. Nosotros llevamos 3 jornadas nacionales para disminuir la incidencia del vector en la transmisión de la enfermedad. Y concomitantemente llevamos 6 semanas con la tendencia a la disminución de los efectos del dengue por parte de estas actuaciones. En este sentido, si empezábamos hace 6 semanas, teníamos alrededor de un 120% de incremento semanal. Y en la última semana, en esta semana 38, el incremento solamente fue del 54%. O sea que la tendencia en estas últimas semanas con el dengue es a la disminución. Y esperamos que con esta mega jornada nacional que vamos a actuar nosotros sobre el zancudo adulto, fumigando prácticamente todo nuestro territorio, la región metropolitana, la región paracentral y la región occidental, vamos a incidir significativamente en actuación sobre el zancudo adulto. Y esperamos que nuestra población en sus casas colabore destruyendo todo criadero de zancudo. ¿Y la lógica no sería que si está disminuyendo el dengue también estuviese disminuyendo el caso de la fiebre chik? Porque igual, como dice la doctora, es el mismo vector el que transmite las dos enfermedades, ¿no? El fenómeno es diferente. Hay 4 serotipos que producen el dengue. 4 tipos de dengue, digamos. Pero de chikungunya solo es uno. Es una enfermedad nueva. Nunca habíamos tenido. Nuestro sistema inmunológico no está preparado para actuar con respecto a esta enfermedad. Es una enfermedad nueva. Y en ese sentido vamos a irla padeciendo todos y cada uno de una forma despacio. Ahora lo que nosotros queremos es incidir para que esta presencia de esta enfermedad, porque el virus ya está con nosotros aquí, entonces para que nuestra actuación vaya en sentido de eliminar aquel vector que lo transmite, que transmite el virus. Y en esa medida siempre vamos a estar expuestos a esta enfermedad porque ya vive con nosotros. Siempre vamos a estar expuestos. Lo que vamos a incidir es en disminuir la gran cantidad de casos que se van presentando semanalmente. Es decir, para el dengue, si ya cada uno de nosotros tenemos más defensa. Y la fiebre chik, como es una nueva, todos somos más susceptibles. Pero yo quiero darle unos datos rápidos a Romeo. Okay. En este año, que nosotros, como el dengue se... En los últimos 15 años se ha venido repitiendo cada 2 años las epidemias. No es que desaparezca, sino que tiene picos epidémicos cada 2 años o cada 4. Mire lo que hemos hecho en este año sobre las acciones. Se han hecho en este año, desde la primera semana hasta la última de la 38, casi 3 millones de inspecciones en las casas, 3 millones de visitas a las casas en todo el territorio nacional. Y hay un problema que la ciudadanía debe de conocer. De esas más o menos 3 millones de inspecciones que se han hecho en el año, hay 245.168 casas que están o deshabitadas o cerradas o que no quieren abrir. Para nosotros eso es un verdadero problema, porque usted puede estar en su casa, la mantiene sin criadero, claro, la mantiene limpia, pero si tiene un vecino, entonces son 245.000 casas. Aunque hemos recuperado casi 24.000 de las que hemos encontrado cerradas, pero hay más datos. Fumigaciones en viviendas, hemos hecho 2.6 millones de visitas de fumigaciones, 1.7 millones de colocación de bombas, de bolsas de abate, y hemos destruido y tratado más de 14 millones de criaderos en todas esas visitas, porque hemos hecho 3 jornadas nacionales, en octubre viene la 4ª, pero sucede que destruimos el criadero, imagínese usted, casi más de 14 millones de criaderos o destruidos o tratados, pero luego se vuelven a formar. Sí, claro, cuando la gente no colabora, cuando la gente no colabora, o cuando viene la nueva lluvia, sí. Y este año la lluvia ha sido un poco irregular, porque la lluvia comenzó en marzo, eso nos dio más problemas, la sequía también da problemas, o sea que es una combinación de defectos que sin... Oiga, doctora, si no hay... Rolando Macís, que es el director de Vigilancia Sanitaria, ¿no? Sí. Del Ministerio de Salud Pública, dijo lo siguiente: en el mejor de los casos, voy a retomar nuevamente, yo sé que se está haciendo, tratando de enfrentar integralmente, ¿no? Estas dos enfermedades,
Pero yo creo que la gente ahora, y lo voy a decir no peyorativamente, pero está de moda la fiebre chiqui, entonces la gente está preocupada por eso precisamente. Cuando se le preguntó a Rolando Macís, dice, en el mejor de los casos estamos desacelerando la epidemia, no vemos o no vamos todavía en la fase de descenso del chichingunya. Así es. No estamos descendiendo todavía. El que está en descenso es el dengue. Ajá. Pero el chikungunya, el chikungunya vamos a esperar, por eso hemos metido esta mega jornada, ¿verdad? En el área metropolitana, que al inicio, todavía hace un par de semanas, el área metropolitana ponía el 80% de los casos de todo el país. Y ahora el área metropolitana ya pone el 60%. Pero sucede que se está expandiendo en el resto del país. ¿Por qué se está expandiendo? ¿Por qué entonces se está controlando esto? El dengue va bajando, ¿verdad? Eso quiere decir de que se está pegando de alguna manera en el zancudo, pero no con el éxito que quisiéramos. Pero sucede de que como nuestro organismo, los salvadoreños y salvadoreñas, no teníamos ninguna defensa por esta enfermedad, entonces el chik se expande más rápidamente. Vaya, las personas que ya les dio el chik, de acuerdo a lo que dicen las experiencias y el estudio de esta enfermedad, en otros países y de acuerdo a la OMS o OPS, esta enfermedad no vuelve a repetir. Cosa distinta es que queden secuelas, pero no es una reinfección. Es como el sarampión. Ajá. Si a usted le dio sarampión pequeñito, ya no le vuelve a dar. La fiebre chik igual, porque solo tiene un serotipo y a usted le da una vez y de acuerdo a lo que dice OMS y OPS, porque yo digo, vamos a estudiar nosotros aquí esta enfermedad, no vuelve. Los que ya les dio, estos 29,000 sospechosos, no les vuelve a dar, pero todo el resto de la población que no nos ha dado, o a saber, ¿verdad? Porque hay un chico asintomático que le da a usted y ni se entera. Me llama la atención lo que está diciendo ministra, pero quiero preguntarle al viceministro, dice, se está expandiendo, se expande porque hay más zancudos que están portando el virus de la fiebre chik, ¿no? Sí. Entonces, si hay más zancudos, la pregunta es, ¿hay más zancudos porque no están siendo efectivas las jornadas de fumigación o por qué razón? No, es que además de lo que mencionaba la señora ministra, hay otro factor. Nosotros no podemos impedir la libre movilización de las personas. Quisimos controlar, por ejemplo, en el Cantón El Zapote, pero la gran cantidad de personas del Cantón El Zapote iban a la tiendona, iban al Mercado Central, hay una movilización. Y donde exista una persona que contiene el virus y la pica un zancudo, ese zancudo ya es transmisor a otra cantidad importante de personas. Por lo tanto, no va en relación a la gran cantidad de zancudos también. Sino a la movilización de las personas. Y a las bajas defensas que todavía tenemos. Ajá. Porque alguien puede picarle, una zancuda que tiene el dengue, pero tengo buenas defensas. Ya en otras oportunidades a los que les ha dado dengue, de alguna manera van generando cierta defensa, y en el caso de la fiebre chik, como es un caso nuevo, hay una expansión rápida. Claro que hay insatisfacciones en el sentido de que debemos de bajar más el número de criaderos de zancudo. Eso es indiscutible, porque el éxito de esta de vencer esta enfermedad, que yo estoy segura que lo vamos a ir logrando, es precisamente matar al zancudo. Ahí sí que no. ¿Y en qué momento podemos decir de repente, ministra, ya estamos a la baja, ¿no? Ya vienen en descenso los casos de fiebre chica. Cuando nosotros tenemos mapeados los 262 municipios, porque hemos metido esa nueva modalidad de que le damos en llamar alertas estratificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos en cada uno de los municipios el mapeo de casos sospechosos confirmados de dengue, casos sospechosos de chikungunya. Tenemos una información estadística bastante acabada, y con esa estrategia de que donde más nos aprieta el zapato es donde más estamos metiendo, por ejemplo, las mega jornadas de fumigación, que en la de San Salvador esta semana terminamos la tercera visita a 380 colonias, que son 126,000 viviendas. Y el resultado realmente de las mega jornadas no se mira, no va a ser mañana ni pasado. El resultado de las mega jornadas, que son integrales, no solo es fumigación, porque si usted fumiga y no mata a los criaderos que están ahí, no le sirve de mucho. Por eso hemos planeado que para la segunda, tercera semana de octubre vamos a hacer una nueva clasificación de los municipios
cada uno de los 262 municipios para ver cuáles han salido de alerta naranja, cuáles han mejorado a verde, a amarillo. Entonces, estamos en un análisis constante, estadístico, y actuando donde más amerita actuar, como en el caso de San Salvador, del departamento, que siendo el 80% de los casos nacionales de CHIC, ahora ha bajado a que es el 60%. Pero eso quiere decir que hay que seguir avanzando. Nosotros terminamos esta semana el tercer ciclo de fumigación y de actividades antivectoriales en la metropolitana, y vamos para la paracentral. Y luego a la occidental, porque la paracentral... Hoy por hoy es la central, digo, San Salvador, el más afectado, la zona metropolitana. Pero también ya se nos está expandiendo, ya se expandió. Y hay el segundo lugar en número de casos, viene siendo ya, por ejemplo, la Libertad, la zona paracentral, y la zona occidental, sobre todo Sonsonate, que son áreas que... ¿Casi está ya en todo el país? Está en todo el país. ¿Sí? El dengue está en todo el país. El CHIC está como en 233 municipios. A ver, vicepresidente, si le preguntara, ¿está entonces controlada esta cosa o no? La realidad es esta, que nosotros somos congruentes con nuestro sistema de información e informamos nuestra realidad. Nuestros datos son fidedignos de lo que está ocurriendo. Nosotros atendemos pacientes aquí de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de todos lados, los tratamos y los enviamos de regreso. Mientras que Honduras, Guatemala están reportando que no tienen casos de virus CHIC. Y nosotros viéndole sus pacientes. Entonces, nosotros creemos, en el caso del dengue prácticamente la tendencia es al control. En el caso del chikungunya, por ser una enfermedad nueva y la transmisibilidad ser efectiva en este momento, pretendemos llegar en corto tiempo a una estabilidad, porque esta enfermedad ya llegó para quedarse. Mientras exista zancudo, mientras exista el virus, siempre va a haber esta enfermedad. Entonces, así como cualquier otra enfermedad. Entonces, el fenómeno ahorita es controlar la transmisibilidad. Entonces, y eso estamos actuando a nivel de controlar el vector. Y a su pregunta, en el dengue claramente va en descenso, ¿no? Y el CHIC no. El CHIC es el que hay que detener, pero como es el mismo zancudo, y además hay que decir algo que es real, las dos enfermedades producidas por el mismo vector se parecen, Romeo. Se parecen. Incluso, quién sabe, ¿verdad? A veces unas consideradas CHIC podría ser también dengue, porque no le tomamos la prueba a toditito, porque se parecen, las dos tienen dolor de cabeza, fiebre alta, dolores articulares, tienen exantema, se parecen. Entonces, aquí el factor es disminuyendo el zancudo, nosotros vamos a tener una disminución. Yo creo que en unas semanas debemos de estar viendo ya el efecto de estas mega jornadas. Doctora, ¿tiene sentido el hecho de que diputados en la Asamblea Legislativa, no todos obviamente, diputados en la Asamblea Legislativa quieran llamarles a ustedes para irles a explicar? Porque según ellos, digo, según algunos diputados, esto está fuera de control. Va, nosotros, mire, conocemos la Asamblea Legislativa, sus virtudes y sus situaciones. Si es politiquería lo que se quiere hacer, podría ser una pérdida de tiempo. Pero nosotros podemos tener la oportunidad de explicar a donde sea y a quien sea cómo va y qué es lo que hemos hecho y cuál es el llamado, porque no solo es qué ha hecho el ministerio, nosotros tenemos todo un listado de acciones, de intervenciones intersectoriales, una cantidad de trabajo que hemos hecho de investigación, de vigilancia epidemiológica. Tenemos la mortalidad más baja, una de las más bajas de las Américas. En dengue y en CHIC no hemos confirmado ninguna. En dengue no se ha confirmado ninguna muerte por CHIC. Están no. dos estudiándose y por dengue tenemos el 0.03 de mortalidad. Eso quiere decir que los servicios están aplicando los protocolos que nosotros tenemos en la atención al dengue. Entonces, por nosotros, a cualquier foro podemos explicarlo, siempre y cuando esto no sea un manejo... Doctora, digamos, ¿se están estudiando dos casos de fallecidos para ver si fallecieron por fiebre CHIC? Los del Seguro Social, son dos personas mayores, porque sucede lo siguiente, Romeo. Alguien puede tener un cáncer, puede tener un VIH-Sida, le dio la enfermedad, estaba grave, murió. Entonces ya hay que hacer una auditoría para ver realmente qué fue lo que le causó la muerte, porque de todas maneras nosotros lo decimos, que personas que tienen una enfermedad subyacente grave, hay que cuidarlas, porque no solo un CHIC
o un dengue puede matarlas, pues, sino que una gripe, una infección respiratoria. Okay. Pero ahí están. Y sucede lo que decía el doctor, que nosotros primero llevamos una información estadística muy fuerte, tenemos mapeado el país en las dos enfermedades y además somos transparentes, estamos dando a conocer. ¿Por qué damos a conocer los datos? Puede ser que haya países que no decidan hacer eso, es su decisión, pero nosotros creemos que dar los datos es educativo y estamos diciendo a la población, por ejemplo, que no se automedique. Ya estamos viendo unos casos de personas que se automedican y tienen problemas graves. Dice, ¿por qué solo acetaminofén nos dan? Porque solo eso es lo que hay que dar. Entonces la gente se desespera, empieza a tomar aspirina, que es contraindicada, o se pone otro tipo de antibióticos que si tiene, perdón, toma antibióticos que no le sirve de nada. De antemano le decimos a la población... Y que les afecta a otros órganos, ¿no? Y le decimos a la población que no gaste su precioso recursos y dinero en antibióticos porque al virus no le hace absolutamente nada. Tengo que hacer la pausa, doctor. Vamos a retomar el tema cuando regresemos, ¿le parece? Porque también quiero preguntarles qué tanto están haciendo las municipalidades en esto también, cómo se están sumando. Y bueno, si dice, como dice la doctora, ¿no? Si perciben ustedes que hay una especie de manejo político electoral en este tema de las enfermedades, por supuesto, que están golpeando en este momento a la población salvadoreña. Pausa, regresamos. Fedecasis, somos todos para uno y uno para todos, presentó. Estamos de regreso, doctor Robles. Por favor, coménteme cómo están haciendo las municipalidades, si están haciendo trabajo coordinado, porque de verdad que vemos de repente que aparecen por ahí, digamos, de forma separada, algunas municipalidades haciendo su trabajo. Qué bueno, ¿no?, que lo hagan. Yo creo que no se puede decir que está mal eso, pero ¿con qué propósito probablemente lo están haciendo? No sé. Digo, pero al final, ¿hay una coordinación interinstitucional? Mire, yo me quería referir antes de lo de las alcaldías, que el plan estratégico que hemos diseñado para actuar sobre el dengue y el chikungunya lleva el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Y ellos han detectado y han informado mundialmente que nuestra tasa de letalidad, a pesar de tener un conjunto de casos nosotros reportados, nuestra tasa de letalidad es de las más bajas de América Latina. Entonces, en este esfuerzo, todas las acciones que estamos encaminando, porque déjeme decirle, nada menos la semana pasada, 4.419 casos del virus CHIK y solamente hospitalizamos 204 que en 48 horas estaban dados de alta. Entonces, la situación no es alarmante, lo que pasa es que estamos ante una enfermedad nueva. Ahora, el mensaje aquí, el espíritu de esto, es que debemos de trabajar juntos por la misma situación. Y en las primeras tres jornadas nacionales que hemos efectuado en estos meses atrás recientes, prácticamente el Ministerio de Salud ha estado solo, con la Dirección de Protección Civil. Y en este sentido... ¿En qué sentido solo? ¿No ha habido acompañamiento? Solo el acompañamiento, porque el acompañamiento de las alcaldías es esporádico. De repente aparecen con un acto de fumigación en tal colonia, en tal barrio, pero no hay una integración al proceso del control del vector. Porque la idea es no solo fumigar. La fumigación es para el zancudo adulto, pero ¿cómo vamos a tratar toda la parte escolar, la parte de las instituciones, la parte de las mismas comunidades, la parte de las mismas áreas privadas y públicas de las instituciones nacionales? No hay un acompañamiento incluso de la misma comunidad. A veces hay dificultades para poder accesar a las casas de la gente. Entonces, en ese sentido, las acciones deben ser integradas y nosotros hemos hecho un llamado constante. El señor viceministro de Políticas de Salud se reunió la semana pasada con todos los alcaldes del área metropolitana y se ha llegado a un consenso de integrarnos todos en un afán de actuar sobre aquellos factores que inciden directamente en la reproducción y en la transmisibilidad de la enfermedad a través del zancudo. Y en ese esfuerzo nosotros exploramos y nos agrada que en esta semana que estamos en la mega jornada nacional de fumigación de toda el área metropolitana, de toda la región metropolitana, hemos visto esfuerzos de la Cruz Roja Salvadoreña, por ejemplo, y de algunas alcaldías. Y eso está muy bueno, porque así debe ser. ¿Cómo es posible que el 60% de los casos de CHIK estén en San Salvador, en Mexicanos, en Soyapango, en Ilopango?
predominantemente, cierto, y es donde hay más basura. Ver, exactamente, iba a decir eso, que por cierto son lugares donde hay concentración de basura, ¿no? Así es. Por ejemplo, mexicanos, y el caso de Soyapango, conocemos que ha habido tremendas dificultades de las municipalidades para poder recolectar la basura, que es un criadero de zancudos prácticamente. ¿Usted se ha fijado de que han habido llamados del Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad?, poniendo tiempo límite para las miles de toneladas de basura de Aragón, los problemas en Soyapango, los problemas en Ilopango, pero también como Ministerio de Salud hemos mandado avisos a estas municipalidades, mencionando de que esa gran cantidad de desechos sólidos, al igual que en las quebradas, eso está provocando un incremento del vector. Por eso lo mejor es que trabajemos de manera complementaria. ¿Sabe por qué? Porque si determinado consejo municipal comienza a fumigar, no, es que eso debe de hacerse conjuntamente con todo el sistema de protección civil, porque si usted une todas las acciones, es mejor. Y además, quien tiene el mapa de dónde están los casos más altos es el Ministerio de Salud. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que el Ministerio es el conductor técnico de esta, digamos, de esta epidemia, y el Ministerio es quien tiene los datos estadísticos a dónde hay que, porque si de repente usted está poniendo una bomba de fumigar en un lugar que tiene menos, por ejemplo, San Jacinto es de los más altos, Soyapango y Ilopango, entonces conjuntemos todos los esfuerzos, que no aparezca una bomba aislada fumigando, cuando en realidad hay que concentrarse en los lugares donde más. Porque eso el se llama. Migra. Sí, el fancu. Sí. Y eso, por eso es que hay que coordinar las ideas y atender los datos estadísticos que el ministerio tiene para. Por eso se llama alerta estratificada, porque no vamos a perder, digamos, no es que desatendamos los otros municipios, pero es para que concentremos esfuerzos en los lugares donde. Y esos datos diarios, semanales, mensuales y anuales, quien los tiene es el Ministerio de Salud. Doctora, ¿cuánto está gastando el Ministerio de Salud en esto? Bueno, en las mega jornadas ya van más de $400,000, pero solo en lo que se refiere a combustible, porque ahora se están aplicando diferentes tipos de fumigaciones. Ya no solo es la bomba pesada, las bombas portátiles, sino que hay una nueva modalidad que empezó, Romeo, el viernes pasado. Hay una nueva modalidad que hemos puesto, que es la llamada bombas Hudson, que tiran un insecticida que puede durar hasta 90 días en las paredes. Y eso lo estamos haciendo en las escuelas. Las escuelas para nosotros son clave, porque la enfermedad se está viendo más en las edades escolares y jóvenes, en los centros escolares. Entonces, siempre, por eso está en esto también el Ministerio de Educación, para que se colabore con los filtros. Pero la fumigación esa es nueva, la empezamos el viernes en el Distrito Italia, y en una escuela, un centro escolar de Guazapa, donde se tira ese piretroide que es aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que tiene un efecto residual. No puede aplicarse en lugares donde son que puede llover, porque si no la lluvia lo arrastra, ¿verdad? Pero en escuelas, en cuarteles de la Fuerza Armada, en locales de la PNC, en mercados, en lugares de aglomeraciones, ahí vamos a estar poniendo ese nuevo insecticida. ¿Tiene problemas o no el Ministerio de Salud con las bombas ya? Es decir, que muchas se han arruinado ya. Estamos en proceso de compra. Hay gente, de repente el fin de semana, una persona que trabaja en una unidad de salud me dijo, el problema es que nos quedamos solo con las bombas que van empotradas en los pickups, pero las manuales, por ejemplo. Bueno, tenemos que un promedio no como de unas 1.200 portátiles y tenemos 5 de las llamadas pesadas. Las bombas pesadas tienen grandes virtudes, porque la pesada, que es esa que no la puede soportar una persona, sino que va en un pickup. Esa puede cubrir hasta, si juntamos las 5, pueden cubrir hasta 30,000 viviendas diarias. La bomba pesada es, y vamos a adquirir más. Las bombas portátiles son necesarias también, porque hay unos lugares donde no se puede meter, y no hay más que ponerse la portátil. Entonces, es una combinación de un tipo de fumigación en lugares colectivos, ¿verdad? Escuelas, otra para las viviendas, y estamos en un proceso de más compra de las bombas. Pero, a ver, el Ministerio de Salud. Sí. Pero yo insisto, de nada sirve que fumiguemos todo El Salvador si en una semana
esos criaderos de zancudos que están dentro de nuestras casas o que están en los basureros van a nacer nuevamente la misma cantidad de zancudos. Las dos acciones tienen que ir concomitantes. Exactamente. A ver, iba a decir que el Ministerio de Salud Pública, doctora, el Ministerio de Salud ha estado en el ojo del huracán, no solo por este tema de la fiebre chica y el dengue, sino también por el tema de los médicos que van a África, ¿no? La doctora quizás nos va a explicar sobre bajo qué modalidad o convenio de cooperación van estos médicos. Entiendo que es de forma voluntaria, pero de todas formas, nuevamente salen voces que dicen, mire, ¿por qué estamos mandando médicos si aquí lo que más nos hace falta son médicos? Si estamos enfrentando dos epidemias como el dengue y la fiebre chica, es ilógico estar mandando médicos a un país como África, en donde hay presencia de ébola. Y sobre todo, ¿quién nos garantiza? Porque hay algunos políticos que incluso están diciendo, mire, después vamos a tener ébola aquí en el país. ¿Quién nos garantiza de que no se puede contagiar un médico que va en esta misión y luego venir al país, doctora? Bien, esta es una excelente oportunidad para poder dar en la justa medida qué es lo que sucede con lo de los voluntarios a algunos países del África Occidental. Esto ha sido bastante contaminado por algunos sectores, una desinformación grande, que nosotros vamos a mantener esa posición que hemos tenido. ¿Qué es lo que ha sucedido, Romeo? Sencillamente parece que no hay una correcta apreciación de la gravedad que viven los países del África del occidente del África. Hay un llamado desde marzo de este año de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas. La semana pasada ha habido la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que uno de los 4 o 5 puntos que se tocaron fue precisamente esto. ¿Y cuál fue la llamada que hizo la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Chang, donde pide colaboración de todos los países del mundo en diferentes tipos, porque la colaboración puede ser en reactivos, en medicamentos, en personas. De esta manera, ¿estamos obligados nosotros a ir? No, claro que no, por eso se llama voluntario. Okay. Cuando nosotros hicimos el llamado en resonancia a lo que está planteando la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente hubo respuesta de decenas de personal médicos que no necesariamente trabajan en el Ministerio de Salud, que están dispuestos a anotarse dependiendo de lo que la Organización de las Naciones Unidas y la OMS digan en cuanto a las delegaciones. Hace poco se ha nombrado por la ONU un equipo que está coordinando todos los apoyos logísticos. Ahí están los voluntarios. ¿Partieron algunos o no, doctora? No, es que para partir a una misión, primero es el llamado. Luego Naciones Unidas tiene que decir, necesitamos estas especialidades, edades, idioma. Entonces, el país responde diciendo, hay personas que son voluntarios. Y le digo que esos voluntarios no se han movido ni un ápice. ¿Cuántos voluntarios hay ahora? Hay más de 100. No queremos decir que van 100 para el... No, si de eso tiene que, si llegas a concretarse la misión, porque no sabemos si se va a concretar, porque eso, la última palabra la da Naciones Unidas. Naciones Unidas dice, necesitamos esto, estas edades, y además nadie se mueve en una misión de semejante importancia sin que no haya una inducción, una preparación, un compromiso de los países y de Naciones Unidas de preservar su bioseguridad. Es una cantidad de aspectos que yo creo que lo que debemos de sentirnos muy satisfechos los salvadoreños es que la solidaridad está presente. Cuando nosotros tuvimos la epidemia del 2000, vinieron los colegas cubanos, nos ayudaron mucho, y eso no quiere decir que Cuba no ha tenido dengue. Y el llamado de Naciones Unidas, esto no solo es solidaridad, se ha determinado el ébola como un problema de seguridad internacional, en el sentido de que si no se controla la epidemia en el África, es bastante probable que se expanda a otros países. Entonces, hay una serie de factores. No hay en este momento ninguna decisión. Están voluntarios listos. OMS, Naciones Unidas, son los que tienen que decir qué van a hacer. Y el perfil de los médicos que necesitan. O de personal, porque no pueden ser no solo médicos, pueden ser enfermeras,
no lo sabemos. Naciones Unidas está ahorita coordinando un poco. Y algo que usted decía, mire, una pequeña delegación, si se concretara, ¿verdad?, de ninguna manera va a afectar el control de nuestro trabajo aquí en el Ministerio de Salud. Iba a preguntarle eso, porque se ha querido dar a entender que si se van esos médicos, dejamos desprotegido a algunos primero sectores. Primero que muchos de ellos ni siquiera trabajan en el ministerio. Entonces, eso es una actitud, me va a disculpar, pero un poco mezquina, ¿verdad? Nosotros da un poco de compasión las personas que no tienen compasión de lo que está sucediendo en el África Occidental. Las personas que son voluntarias, a pesar de toda esa discusión negativa, ninguna de ellas se ha movido un ápice. Yo, ni el ministerio ni nadie les pueda decir no vayan, porque ese es un deseo solidario que tienen de ir a cooperar en esta Doctor situación. Doctor Robles, a ver, pero el escenario está dado, ¿no? Los médicos voluntarios están ahí, sí. Dependerá de Naciones Unidas, como dice la doctora de la Organización Mundial de la Salud principalmente, que diga, haber autorizado 4 médicos salvadoreños, o sea, para que vayan a África. ¿Estamos preparados para una situación que pueda ser, el cuadro más dramático, que un médico salvadoreño retorne contagiado por ébola? Claro, nosotros hemos elaborado como Sistema Nacional de Salud nuestro plan estratégico. Tenemos ya todas las circunstancias previstas para el caso que se presente un caso específico de ébola. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pero tenemos el lineamiento, tenemos capacitación de nuestro personal, conocimiento de la enfermedad, todas las medidas de aislamiento, la institución en la cual vamos a abordar el manejo del paciente, porque no se puede ir a cualquier hospital, sino que hemos diseñado una estructura donde podemos actuar para el tratamiento específico de la enfermedad, y nuestro personal específico que se va a encargar del problema. O sea, geográficamente ya hay un lugar, va a preparar un lugar. Estamos en este proceso de preparación. Situación. Porque aquí, déjeme decirle un aspecto bien importante, porque tanto que se dice y que de los compañeros, que todos los compañeros son voluntarios. A nadie se le ha exigido que va a ir a África a cooperar. Este es un fenómeno de solidaridad, una identificación de más de 100 médicos que están con todo el deseo de colaborar. Es voluntario. El Ministerio de Salud, ni siquiera los 100 médicos trabajan en el Ministerio de Salud para decir el sistema de salud va a quedar sin ninguno signo. De los médicos que ninguno va a trabajar de los médicos en el va a trabajar. Algunos tal vez del año social, pero el resto, ninguno de ellos trabajan en el sistema público. Entonces, es un acto de solidaridad del médico para la situación internacional que se está presentando. En ese sentido, estamos, ya tenemos el ejemplo de la actuación que tuvimos con Sanidad Militar en forma conjunta para el fenómeno de los 2 militares que vinieron, cuál es el proceso de aislamiento, cuál es el seguimiento que le estamos dando a diario y semanal, qué exámenes les vamos tomando, con qué los vamos a tratar, etcétera, etcétera, ya existe un ¿Y plan. ¿Y esos militares continúan en cuarentena? No, ya no. Son 21 días. Fíjense que nosotros lo hemos estado informando, ¿verdad?, en materia de ébola, los preparativos que tenemos como país. Ya está el plan nacional interinstitucional que se ha hecho en caso de una eventual presencia de ébola. Hay unos lineamientos generales que ya los tienen todos los operadores de salud del Sistema Nacional de Salud. Se han capacitado a probables grupos de respuesta rápida que puedan atender cuando hay un caso. También tenemos un protocolo de recepción en caso venga una persona, como el caso de los militares, el caso de los militares que vinieron en el mes de agosto, tenemos un protocolo de cómo deben recibirse. Que es el mismo que utiliza cualquier país de Naciones Unidas, ¿no? Cualquier país de Naciones Unidas, y lo hemos elaborado aquí. En conjunto. Junto con la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Lo que me preocupa es que venga gente que no sabemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hicimos el llamado de que cuando venga gente que viene de esa área de África Occidental, que le avise al Ministerio de Salud, porque de seguro a todas esas personas que van ingresando de esa zona de África, sea de Liberia, sea de Guinea, sea de Sierra Leona, todos esos lugares, tenemos que aplicarles el protocolo que ya lo tenemos elaborado en el Ministerio de Salud y que incluye la cuarentena. Y la cuarentena es hasta 21 días, porque el periodo de incubación de la enfermedad dura 21 días. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Regresamos en breve para hacer el enlace también con la radio 102.9. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso. A ver, en breve vamos con la Radio 109. Antes, doctora, mención sobre esto es importante, ¿no? La sí. recomendación, lo que se está entregando en el aeropuerto, principalmente, sí, ¿no? Otra de las medidas que tenemos Ajá. en lo de ébola es que en el país hay 8 oficinas sanitarias internacionales que cubren fronteras portuarias, aeroportuarias y terrestres. Hay 10 unidades sanitarias internacionales. Y en el aeropuerto se reparten este tipo de volantes que le dan una uh-huh. indicación a los pasajeros de las medidas que se deben de tomar antes de salir de viaje, durante el viaje y estadía y después del viaje. Son medidas educativas que nosotros estamos transmitiendo a todos los pasajeros que pasan por el aeropuerto Monseñor Romero. Doctora, usted decía una cosa que es bien importante, decía, y ahí sí tengo dudas si el ministerio sabe o no sabe o cómo debe o qué debe hacer para tener esa información de sí. la gente que puede andar por África y que no necesariamente ande en una misión, digamos, uh-huh. Una misión de país, ¿no? Ajá. Que individualmente Familias. O uh-huh. de turismo, lo que Ajá. sea, anda por sí. África y pueda, digamos, ser el medio para que sí. venga la enfermedad al país. Nosotros ¿Cómo hacer para tener de verdad conocimiento y control de esas personas? Bueno, nosotros hemos dado un aviso y aquí lo aprovechamos también, de que toda persona que venga de esa zona debe Ajá. de informarlo al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud les va a aplicar el protocolo de recepción. Y dependiendo de dónde viene, pues, uh-huh. porque no es todo el África, pero la zona cercana a donde está sucediendo, sí tienen que avisar. Pueden ser misioneros religiosos, pueden ser familias, uh-huh. pueden ser ONGs, incluso misiones del gobierno, como el claro. caso de los dos oficiales de la Fuerza Armada y que todavía hay algunos por allá. Ok, ¿verdad? Vamos a saludar a Tony Cabezas en la Radio 109 para, por supuesto, hablar con él, ¿no? Compartir con esos invitados. Puma Máxima, con su promoción Aditiva Te Gana, presenta. Tony, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente saludarte al final ya de mi entrevista. Pues qué bueno saludarte a ti también y a la, bueno, a la ministra y al viceministro también. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. ¿Cómo están? Saludos. Bueno, muy buenos días, Tony. Mucho gusto de escucharlo le y verlo. Le decía yo a Romeo, a compañeros aquí, que yo siento que el chikungunya se me queda viendo y anda bien cerca. y entonces, ya está en el 12. Bueno, nuestro compañero mutuo, Carlos Artiga, de sí. los deportes, tiene chikungunya. A ver, yo tengo una interrogante y quiero aprovechar este contacto, ministra. Sí. En Honduras, aquí nomás, en Costa Rica, países vecinos, los casos son muy pocos, son 10, 15 casos, 20 casos, y acá se cuentan por miles los casos. Entiendo que no están haciendo un diagnóstico tan certero, porque están como dando por hecho de que toda la gente tiene chikungunya, pero, y es ahí donde se elevan, pero ¿no cree que ha sido manejado esta crisis, tomando en cuenta la comparación en los números con los países vecinos, de una manera no tan correcta? Bueno, es una pregunta muy interesante la que hace. La verdad es que nosotros en El Salvador, eso ustedes lo pueden verificar con la Organización Panamericana de la Salud, tenemos un sistema de vigilancia bastante bien cimentado. Hemos aumentado las unidades notificadoras que son las que informan sobre las enfermedades infectocontagiosas, y entre más usted busca la enfermedad, más le toma pruebas, más hace pesquisas de febriles, en esa medida los casos suben. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay países que deciden, digamos, conservar estadísticas, no dar a conocer estadísticas, uh-huh. no quiero culpar a nadie, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos atendiendo enfermos guatemaltecos o hondureños, aquí. Ahí están en las estadísticas, ¿sí? Y estamos viendo que ni esos que atendemos aquí les aparecen a ellos en las estadísticas. Cada país decide y cada país tiene el sistema de vigilancia que es más potente o no. Nosotros sí hemos tomado la decisión, tenemos una información estadística bastante amplia. Cualquiera le puede decir, bueno, ¿para qué dan a conocer esos datos? Nosotros creemos que es necesario darlos a conocer porque es educativo para la población. Si la población no sabe
que hay una enfermedad que está entrando, que es nueva, y nosotros no lo decimos, creemos de que no es ni transparente ni correcto, y epidemiológicamente tampoco sería correcto. Puede ser lo que dice Tony, puede ser que ya haya en determinados momentos alguna confusión entre qué es dengue y qué es chico, porque se parecen tanto las dos que hay una tendríamos que tomarle la prueba a todo mundo y no le tomamos la prueba a todo mundo, porque los reglamentos recomendados por OPS no nos obligan a que a todo mundo le estemos tomando la prueba. Pero son dos enfermedades producidas por el mismo vector y que produce y que dan signos y síntomas bastante parecidos. Okay. Entonces puede ser que en algún momento los operadores de la salud están poniéndole, digamos, fiebre chic, pero lo importante es que sí es una enfermedad que está aquí, es una enfermedad que entró y que se está expandiendo y que es necesario controlarla, porque nuestros ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas no tienen defensas para esa enfermedad, porque es una enfermedad nueva. En el caso del dengue ya es más conocido, lo que sí es bien conocido por nosotros es el zancudo, y ese es el que hay que atacar, y por eso estamos pidiendo que toda la población se responsabilice para controlar el zancudo, que es el transmisor de las dos enfermedades. Tony. Bueno, vamos a bueno, no sé si nuestros invitados, voy a introducir, está con nosotros el periodista Lafit Fernández y el abogado Francisco José Fermán. Estamos a punto de entrar al tema del caso Selenel, pero Lafit, ¿tú tienes alguna interrogante sobre el chikungunya y sobre la manera en que se ha abordado esto? Buenos días, ministra y señor viceministro, un gusto. Buenos días. A la distancia mirarlos. Yo tengo una duda que en un momento planteé cuando esto comenzó a conocerse, y no, por supuesto, no de forma personal, ni que es el manejo de esta enfermedad o de este mal frente a las embarazadas. Yo leí claramente en documentos de la OPS que dice que las mujeres embarazadas pueden tener riesgos de aborto o de parir niños con defectos. Mi pregunta es, ¿se está haciendo un tratamiento diferenciado con las mujeres embarazadas? Porque a mí esto, honestamente, ministra y viceministro, me paró el pelo. Bueno, es una preocupación de don Lafitte. Él, bueno, leemos su periódico todos los días y tiene unas buenas opiniones en relación a temas como este. En realidad, con las embarazadas, fíjese que yo estaba mencionando de que no a todos les estamos haciendo la prueba, la prueba del chip, ¿verdad? Porque no lo determina así las recomendaciones de la OPS, pero a todas las embarazadas sí se les está haciendo, a las personas también que fallecen por una enfermedad febril sospechosa, y lo que dice la literatura de OMS es que, bueno, a una mujer embarazada como a una persona que tiene una enfermedad subyacente como cáncer o enfermedad crónica, es a las que más hay que cuidar, porque en una mujer embarazada en sus primeras 20 semanas, que son donde puede haber un aborto espontáneo, de cualquier otro tipo de enfermedad febril hay que cuidarla, porque una neumonía fuerte la puede matar, un dengue fuerte la puede matar. Entonces, las embarazadas, esa preocupación de cuidar a las embarazadas, de que no les vaya a dar ni dengue, ni chik, ni neumonía, es muy importante. No tenemos datos de que se reporten sobre malformaciones congénitas. No, si los tuviera, los pudiéramos decir, pero en fin, nosotros decíamos, don Lafitte, que aquí en el país hemos empezado a estudiar la enfermedad. En otros países se puede estar dando de manera aguda, subaguda y crónica. Estamos ya haciendo los estudios de cómo se está comportando aquí, y a las embarazadas que tienen esos procesos febriles las estamos muestreando especial atención, digamos, y cuidar a las embarazadas, sobre todo Tony, febril. Sé que tiene más preguntas, pero bueno, también tu invitado, ¿no, Tony? Pero sí, tengo que quedarme hasta acá. Bueno, saludos para ti y tus invitados. Bueno, ¿no? Saludos para ustedes allá, y cuidado con el chikungunya, con los igualmente un abrazo para ustedes. Luego. Hacemos una pausa comercial, regresamos ya nada más para despedir la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12. Volvemos. Puma Máxima, con su promoción Aditívate y Gana, presentó.
A ver, muchas gracias, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quizás una reflexión final sobre esta situación, ¿no? Y pues sobre todo para la gente que todavía se mantiene muy nerviosa por toda esta situación. Varias reflexiones. Le pedimos a la población que hoy que andamos con las mega jornadas, que abran sus casas. Las casas cerradas, deshabitadas y que no quieren abrir son un verdadero problema ya de salud pública. A la población de no tirar desechos sólidos en las quebradas. A los consejos municipales que se junten con todas las instituciones de protección civil y también más esfuerzos en lo de la recolección de los desechos sólidos, porque eso nos está dando un verdadero problema, ¿verdad? Doctor Robles. Yo solamente agregar, no automedicarse, hay que consultar, porque no hay que tomar medicamentos que pueden agravar la situación. Acetaminofén, líquidos orales y reposo. Y la consulta si es posible. Y la otra situación, con estas mega jornadas vamos a tener un impacto en 3 a 4 semanas. Vamos a ver el impacto de la disminución de los zancudos, pero necesitamos la colaboración de las personas erradicando todos los criaderos de zancudos de sus casas. Pero por último, quisiera que me regalara un minuto en el sentido de anunciar que este día, 29 de septiembre, estamos celebrando el Día Internacional del Corazón. Ayer hicimos una gran marcha, una mega jornada a nivel de la región metropolitana para concientizar a nuestra población de los beneficios del cuido, del ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar las comidas chatarras, evitar la obesidad, trabajar en eso porque estas causas son las más importantes de mortalidad. Muchas gracias, doctor Robles. Ministro, también muchas gracias por habernos acompañado. Romeo. Un abrazo también para ustedes. Así comenzamos la semana. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Todo septiembre, las donas al 2x1. Mr. Donut presentó.